que Sergio Mayer protagonizará un gigantesco escándalo en contra del periodista argentino Javier Seriani. Ahora existe la posibilidad de que el ex Garibaldi no vuelva a pisar territorio norteamericano. Lo cierto es que después de lo sucedido, ahora Sergio Mayer tendrá que responder ante las autoridades por su conducta tan inaceptable. El pasado fin de semana, Sergio Mayer se le fue físicamente al presentador argentino, cuando Javier Seriani únicamente se le acercó para preguntarle su opinión acerca del más reciente libro de la periodista Anabel Hernández. El ex Garibaldi no tenía la actitud muy bonita que digamos, y después de haber ignorado completamente a Seriani, en pleno evento él hizo tremendo zafarrancho. Esto por supuesto generó un gigantesco escándalo y revuelo entre los invitados y medios de comunicación que se encontraban en este evento cubriendo la Expo Compositores celebrada en Los Ángeles, California. Después de esto, durante una entrevista, Javier Seriani mencionó que las autoridades californianas ya tienen conocimiento de lo que hizo Sergio Mayer. Él quiere que Sergio Mayer se vea frente a frente con la justicia y que pague por lo que hizo. Varios reporteros, invitados y medios de comunicación fueron testigos de que Sergio Mayer claramente lo advirtió y lo hizo a un lado con fuerza. Lo sucedido puede ser calificado como un asunto menor o un asunto delicado. Si a Sergio Mayer se le declara responsable del asunto menor, él tendría que estar en las instalaciones de las autoridades hasta un año. La otra cara de la moneda dice que si a Sergio Mayer se le declara responsable de este asunto muy delicado, él tendrá que estar un máximo de 4 años en las instalaciones de las autoridades del estado de California. La situación jurídica del ex Garibaldi comenzará a esclarecerse cuando el también cantante y actor tenga que presentarse ante un tribunal el próximo 4 de marzo del 2022. El juez en turno declarará si el juicio es procedente, además de que deberán de tomar las medidas cautelares del caso. Confiado en que en Estados Unidos Sergio Mayer no tiene ninguna influencia con allegados políticos o famosos, Javier Seriani se encuentra muy tranquilo esperando a que sí se haga justicia. El sistema judicial en los Estados Unidos es completamente diferente al que tenemos aquí en México. Por lo tanto, mejor pues Sergio Mayer no le quiere mover al caldo y dicen que no tiene la menor intención de viajar a Estados Unidos muy pronto. Esto para no complicar las cosas, ya que de hecho también se desconoce si el próximo 4 de marzo él se presente o no a rendir cuentas en Estados Unidos. Javier Seriani está más que decidido a seguir exhibiendo al ex Garibaldi, no solamente por la actitud tan prepotente que tuvo ese día del evento, sino también por su dudosa trayectoria, donde en varias ocasiones se le ha señalado de hacer uso de influencias de una manera no tan legal. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.